Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá nuevamente en nuestra sección o otro capítulo de Experimentando el Minecraft. En este caso vamos a subir de nivel con menas, o sea, subir de nivel minando. ¿Qué tanto nos hace falta para subir? Y bueno, para ello vamos a empezar primero. Acá está el anterior que habíamos visto subir. Uy. Subir con lo que eran hornos. Y bueno, el resultado ya está. Ahora nos faltan las menas, porque yo había dicho que estaba haciendo un experimento allá por menas. Uno por allá. Bueno, no sé por dónde. Y bueno, vamos a morir. Porque también acá está la granja de experiencia. Que estaba experimentando, bueno, así para ver qué tal funcionaba. Y funciona bastante bien. Vamos a ir a Game Mode 0. Uy, desactivé. Ahí está, 0. Vamos a poner Kill me. No me deja. Kill me. A ver, kill. Ah, con kill, mira. Bien, vamos a minar. Allá están las granitos de experiencia. No tengo el Optifine ni nada, así que no tengo zoom. Eso es algo que me molesta, siempre estaba acostumbrado a usar el zoom. Bueno, acá tenemos los picotes que vamos a utilizar. Vamos a empezar con lo que son diamantes. Es infortuna sin nada, son 64. O sea, hay un stack por cada fila. Y vamos a ver cuánto ocupo. Yo calculo que da lo mismo, no sé. Esto es un stack de diamante y no me está dando mucha experiencia, ¿no? ¡15 niveles por stack! Stack de diamante. Perfecto. Ahora miren, voy a hacer esto. Ustedes no lo hagan, pero tengo que hacerlo. Me voy a matar por acá. A ver, agarremos estas, ya que están. Reaparecer, bien. Ahora, me dio 15 y un poquito antes de la mitad, ¿no? Quiero ver si con otras cosas me da un poquito más de experiencia. Tengo que verificarlo, es algo que hay que saberlo. Quizás todas las minas no dan la misma cantidad de experiencia, o quizás sí. Pero digamos, si con esta se modifica, voy a probarlo también de forma indistinta con otras. Ya saben, me dio 15 niveles y un poquito, faltaría un puntito o dos para llegar a 15 y medio. Miren, las minas de cuarzo me dan 12 niveles. Apenas. A ver, pongamos. Uy, ¿dónde tengo el Game Mode? Me pongo. Acá pongamos cartel, cartel. Ahí está. Diamantes. 64 menas. 15 niveles. Y le pongamos 4. Porque no llegaba a media. Menas. Cuarzo. ¿Cuánto era? 64, me dio 12 niveles y un puntito. Ni más ni menos. Pongamos los cartelitos acá. Mi picota. Cambiamos de 0. Kill me. Ahí estamos. Ah, no, qué tonto. Tengo que irme lejos. Vamos por allá. Ahí está, ahora sí. Sigamos. Estos son experimentos en Minecraft. Porque a veces uno está minando y quiere saber más o menos qué es lo que le da. Veamos con el lapizuli, que es uno de los productos más odiados. Este tutorial o este video guía puede durar bastante, porque también tengo otras maneras de querer experimentarlo. Y bueno, vamos a verificar un poquito también. La idea es ver esto y saber realmente qué es lo que pasa. ¿Por qué te da tan poca experiencia? A ver, no sé si escuchan a mi perrita, ahí está ladrando de fondo. Está bastante bien. Espero que ahora no salga con tanto ruido el micrófono. Estaba solucionando el problema que tenía, que salía con muchísimo ruido. A ver, menas, lápiz le pongamos. 64, me dio 12.
Y pongámosle 6, 7, 7. 12 niveles y 7 puntitos. Mal no está, pero bueno, no está bien. Por el momento, lo que nos dio más nivel es solamente la de diamante, que nos dio 15 y 4. Vamos, aparezcamos de nuevo. Picota, cartel y hacer nuestro trabajo. Vamos, Reston, te tengo más fe. Me tenés que dar nivel. Perfecto. Sí. Mirada más nivel. No, se me hace que me va a dar 12 también. No. 11. 11 niveles y 2 puntitos. Casi 3. ¿Cómo es? Mena, Redstone. 64. Me dio 11 y seamos generosos. 3. 11, 3. Que es mentira. Ay, ¿cómo me dijo Edgar que esto se hacía? Bueno, no me sale. Era para pasar todo de una sola vez. Vamos a asesinarnos allá. Pish, 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 pish. Que él aparece. Qué suerte que aparezca en el mismo lugar, ¿no? Supuestamente mi respawn está por allá. El respawn. Pero bueno. El Minecraft está rebelde. Sigamos con esta. Ustedes quizá lo ven así, pero en realidad es porque yo lo puse mal, ¿ven? Acá me confundí, bueno, se me fueron dos. Sigamos con las menas que serían lo más deseado, esmeraldas. Tendría que poder hacerse herramientas con esto, ¿no? Y digamos que sean súper duras o algo así por el estilo, dado que es tan difícil conseguirlo. Estaría re bien. O si hay algún mod, estaría bueno. Me gustaría jugar Minecraft y tener que conseguir estas cosas, o sea, las esmeraldas y poder utilizarlas en algo, no simplemente con aldeanos. Siendo generosos, 15-2. Menas, esmeraldas. 64 menas, me dieron 15-2. Siendo generoso, ¿no? Ojo. Tonto, me he matado acá al lado. Nos matemos por donde sea, menos al lado de donde yo estoy. Más tonto. Vamos, 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 vamos. Falta una sola cosa. Acá. El carbón. Esto que está en todos lados. Son menas que te dan experiencia, ¿no? Digamos, he obviado menas como el oro y el hierro porque no te dan experiencia al romperlo. En cambio, está así. Así que ya falta menos, falta menos. Me desespera, había puesto un pico con más eficiencia, ¿no? Para hacerlo todo rápido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo el too many items acá. Siendo generoso, 5-9. Mena de carbón. Mena, carbón. 64 menas eran, ¿sí? Me dio 5 niveles y 9. Se cortó el video porque yo activo con el 9 las cosas, el video. Bueno, ahora para una de las cosas que me quería sacar la duda, me voy a matar por acá, a ver. Es si la fortuna afecta a esto. O sea, no es nada de otro mundo, pero quiero ver si me afecta. A ver, veamos. Cambiemos de uno. Vamos a poner diamante. Ahí está. Pucha. Saca 64. Vamos a buscar acá también. Fortuna. Uy, no sé cómo se llama. Atracción, suerte. Suerte. Ah, mira, suerte ahora se llama. Va a buscar un yunque. Nuestra picota. Lo vamos a poner acá. No importa nada, no nos importa nada. Ah, ¿qué estoy haciendo? Da el modo de cero.
Vamos a poner esto acá. Vamos a poner nuestro picote por acá. Y el cartel acá. Ahí, ahí y ahí. Bien, vamos a ponerlo en este lugar. Dado que acá hicimos lo de diamante. Simplemente para hacer la comparación. Es mi duda, digo. La suerte o fortuna. Suerte se llama ahora en la 1.6. Va a 1.8. Sigo con la 1.6, que esa fue la versión que más jugué. ¡Ah! ¡Venden fruta! Justo va a pasar por mi cuadra. Ahí está. Bueno, no importa. Vamos a ver. A ver, voy a pausar un momento. Bien, estamos acá aprovechando eso que pasó. Me compré pochoclo. Acá. Tenemos el pico con fortuna, así que vamos a ver qué pasa. ¿Afectará la fortuna a los niveles de experiencia o no? Vamos a verificar esto. Estaría bueno, ¿no? Estaría fenomenal que con fortuna te dé más experiencia. Hasta el momento, pareciera que no. No. Me dio menos experiencia. Esto es algo raro. Sinceramente es algo raro. Me está haciendo pensar que la experiencia es algo al azar. Como que algunas menas te dan 2 puntos, otras te dan 1, 2, 1. Y no te afecta tampoco lo que sería un pico con experiencia. Va con suerte o fortuna. No te afecta en nada. Entonces, esto de las menas es algo estándar, al azar. Pero por lo menos ya tenemos acá una guía, que esto lo voy a dejar en la descripción del video. De cuántos puntitos te da cada una. Por lo menos es un estándar. Porque no es algo fijo, sino algo así... que no se sabe, es a la suerte, al azar, algo al azar. Claro, porque acá miren, me dio, hace rato me dio 15-4 y ahora no llegó ni a 15, 14 y 4, un nivel menos, son varios puntos de menos. Así que, no sé, estaría para pensarlo. A menos que usted, anímense a hacer la comprobación con 3 menas, con 3 stacks de la misma mena y ver qué es lo que sale. No voy a gastar haciendo lo que sería llegar al nivel 30, porque bueno, quería verificar esto primero. De que en realidad esto es algo al azar. Algunas menas parece que te tiran más experiencia que otras. Y bueno, modifica mucho. Y tener que hacer para comparar, digamos, llegar al nivel 30, no va a ser siempre lo mismo, dado que a veces va a ocupar más y otras veces menos. Y no es algo que puedas, que sea justo, ¿eh? En cambio, acá en los hornos era súper fácil porque es algo fijo y no te molesta en nada. Así que chicos, hemos comprobado esto. Las menas en realidad no te dan una experiencia fija, es algo al azar. Y bueno, tenemos que sacando mucho diamante, bueno, vamos a sacar mucho nivel. Y la que menos nos da, lamentablemente, es nuestra querida mena de carbón. Nos da nada, apenas 6, quizás lleguemos a 6 niveles minando 64 bloquecitos. nada más que decir. Mi nombre es Jonathan, soy Chad Portugués, y si les gustó este video, dale manito arriba, y si no, compartilo por Facebook. Adiós.